Joder. Hostia. ¿Cómo está el patio? Hola, buenos días. Gracias por asistir a la presentación del primer fichaje de la temporada. Rubén, jugador posición central. Y bueno, este año nos ocupa acompañar Mikel para que le preguntéis lo que necesitéis. Aquí tenéis al jugador y a Mikel a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Soy Marcos Menogal, del Diario Montañés. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de rigor, luego intentaremos meterte el dedo en el ojo si podemos, pero ¿por qué el Racing? ¿Qué sientes o qué es lo que te llevó a decidirte por venirte aquí? ¿Y qué es lo que has visto en apenas una semana que llevas? Bueno, buenos días. Lo primero que me gustaría es decir unas palabras y agradecimientos al club, al cuerpo técnico, por confiar en mí, por darme la oportunidad de estar en este gran club histórico. La verdad que tanto yo como mi familia y yo estamos súper encantados de estar aquí, de esta oportunidad, de estar cerca de casa, donde me criaba en Bilbao. A tu pregunta de por qué igual decidir este club y la manera tan rápida, ¿no?, del fichaje, pues es, en cuanto supe, pues, de lo de mis representantes me comunicaron la opción de venir aquí, no, la verdad que no dudé. Vine rápido, se hizo todo bastante rápido, como visteis, y tanto a mi familia como yo, o sea, en cuanto salió esto, no lo dudamos, y estamos encantados. La verdad que los primeros días están siendo maravillosos, la adaptación con los compañeros, se nota que hay un grupo increíble y que lo que se consiguió el año pasado no es casualidad. Se nota el buen ambiente y eso seguramente lo llevan al terreno de juego. Y la vida fuera de pues, no sé, de las instalaciones, ¿no?, que son maravillosas, la verdad que está siendo, pues, una acogida increíble también. Tuve la suerte, pues, de estar en la presentación de las camisetas y noté, pues, ese cariño de la afición que fue increíble, cosa, pues, que igual en otros clubs no lo he sentido como tal. Y aquí, pues, es el primer día, vas por la calle y la gente ya, pues, se nota el cariño. Así que estamos encantados. Muy buenas, Rubén. Óscar García Mayo, de la cadena SER. Bienvenido y toda la suerte del mundo aquí en el Racing. Quiero que te definas como central. ¿Qué jugador va a haber aquí el sardinero? Y por otra parte, si también puedes actuar como lateral o es más o menos un encaje de bolillos. Sí, la verdad que en mis inicios empecé como lateral. Luego sí que llevo varios años en la posición de central, que me desenvuelvo bastante bien. Y bueno, estoy ahí bastante fijo. Si el míster en cualquier momento opta por ponerme en esa posición, no tendría ningún problema. Así que, no sé, ¿cómo me defino? O sea, esa pregunta siempre es difícil. Siempre la dejo para los demás, para que me definan. Yo, bueno, no sé, me considero un jugador al que le gusta tener el balón, no sé, darle cariño, hacer correr al rival. Creo que soy rápido, ganador de duelos, aéreos o por abajo, no tengo ningún problema. Y no sé, y comunicativo, ¿no? El poder ordenar a la gente, ya que desde la parte central podemos ver todo lo que sucede en el campo, pues intentar ordenar a los compañeros y ayudar en todo lo que pueda, no sé. No sé qué más decir. Eso yo creo que ya, que la gente me vaya viendo, conociéndome y que vayan sacando opiniones sobre mí. Buenas, Rubén. Jesús García Bermejo, de Arco FM.
Para ti, ¿qué supone a nivel de carrera la oportunidad de venir al Racing y hasta qué punto vienes con la intención de competir por un puesto? Porque realmente hablamos de una zona del campo en donde varios de los futbolistas el año pasado fueron fundamentales y un poco lo que cimentó el ascenso del equipo. Sí, para la primera pregunta, el venir al Racing en toda mi carrera es el primer club pues, histórico importante en el que voy a estar. Nunca he estado en un club con estas características, con esta historia, y para mí es un paso muy grande, muy importante, y en el que intentaré trabajar duro y demostrar que no estoy aquí por casualidad. Luego, ¿cuál es la segunda pregunta? La competencia sí que es verdad, pues ayer creo que lo comentó el míster, que en la posición de central hay varios jugadores, el año pasado hicieron un temporadón. El nivel es alto y eso es bueno. Eso yo creo que es bueno para el equipo, para el que esté en el campo, pues sabemos que lo va a hacer bien y una competencia sana que nos va a hacer mejorar a nosotros, ¿no? En esa posición. Cuanto mejor competencia hay, yo creo que mejor va a ir para el equipo y luego va a ser lo que el míster decida. Bueno, Rubén, Roberto González, de la cadena SER, de LAS, bienvenido, suerte. Quería preguntarte, el Racing las tres últimas veces que ha estado en segunda división ha descendido a la primera. Y tú vienes de conseguir una permanencia bastante holgada con un recién ascendido. ¿Qué hace falta para competir en una categoría tan larga y tan igualada como la segunda? Muy buenas. Yo tengo la experiencia única del año pasado. Y lo que he aprendido es lo que te ha llevado a la categoría... tu esencia, no perderla, seguir con tus ideas, con tu forma de trabajar, el grupo humano que haya dentro del vestuario, que siga igual de bueno, que eso se va a transmitir al terreno de juego. Y luego, hablando igual un poco más en el juego, es la precisión que tienen los jugadores de arriba. Eso tienen una y te la meten. O sea, en esta categoría no perdonan, es una diferencia bastante grande comparada con otras categorías, así que darles la menor posibilidad al rival, conceder poco y luego las que tengas tú aprovecharlas y meterlas. Eso es una diferencia muy grande que yo he notado. O sea, ser más preciso y tener cuidado donde pierdes el balón. Antes decías el tema de ordenar un poco los compañeros. ¿Eres de los que se asume ese rol del central que manda, que tiene don de mando en la defensa, o adoptas más bien un rol secundario? No tengo ningún problema en adoptar el rol de ordenar al equipo. O sea, no soy una persona que se lleva bien con todo el mundo, que no tengo ningún problema en decirte lo bueno, lo malo, no. En ordenar el equipo, eso va a ser dependiendo pues las circunstancias y cómo se dé el partido, el que hay que decir, el cómo hay que decirlo, pero siempre no desde lo bueno, ¿no? Nunca para criticar a un compañero ni nada. Eso como para mí, si me lo dicen a mí, si eso es todo para mejorar y para que el equipo mejore y podamos ganar los partidos, ¿no? Al final es todo para bien. Así que si me toca ese rol, yo encantado, ningún problema. Para Mikel, hablaba ahora precisamente Rubén de arriba, quería preguntarte por Cristo González y por Íñigo Vicente, que creo que hoy ya no ha entrenado con el Atleti, si hay gestiones, cómo están esas gestiones, si en las próximas horas puede haber novedades en esos dos casos. En principio no son jugadores que tenemos ahora mismo en una situación como para hablar de una claridad, pero estamos, como dijimos el otro día, muy abiertos en el mercado, llevamos un buen ritmo de incorporación y vamos a intentar seguir creando ese equipo que al final lo tenemos claro e ideado, pero no te puedo dar una situación clara en estos momentos. Eh,
Hablaba Roberto ahora de llegadas. Lo que sí también habéis aclarado es el tema de las salidas. Incluso con los jugadores que no contabais, ya ni siquiera han empezado la pretemporada. Caso de Isma López, caso de Sergio Marcos y también Bustillo, que se va cedido para la Nucía. Te quería preguntar por el caso de las rescisiones, la de Isma López y la de Sergio Marcos. ¿Ha habido que desempolvar mucho de su contrato? ¿Cómo ha estado la situación para la rescisión? ¿Ha sido fácil el acuerdo? Cifras económicas, quiero decir, si le ha costado al Racing bastante su contrato. No, lo que hemos hecho es trabajar con la máxima, el máximo respeto, porque cuando hablamos de incorporar parece que siempre es algo más fácil, ¿no? Parece que es algo de agradar, y lo que tengo que hacer es agradar a ambos jugadores, primero por lo que han dado a este club en un momento importante, y que también luego cuando hemos querido entendernos, ¿vale?, en una situación para empezar a construir esta temporada, pues que nos han ayudado, ¿no?, desde su posición. Entonces, agradecer, ¿vale?, y desear el mejor del recorrido futuro profesional. ¿Y lo que le ha supuesto al Racing económicamente? ¿Habéis tenido que desembolsar el contrato? ¿Cómo ha estado? No, es una situación que tenemos que, vamos a decir, acordar. Lo hemos acordado, ambas partes hemos entendido que era un buen entendimiento, desde el máximo respeto, porque es una situación compleja y las valoraciones de mucho o poco es muy relativo, ¿no? Lo que hemos hecho es entenderlo en tiempo y forma, y sí que hemos conseguido pues que ellos también estuviesen cómodos, porque es una situación que no es de buen agrado, y lo que tenemos que hacer es agradecer, ¿vale? Porque algunos llegan, otros tienen que salir, y lo que hemos intentado hacerlo es que las formas fuesen las adecuadas, y por eso tengo que agradecer. Lo que puedo hablar es de agradecer de lo que han dado y de cómo hemos un poco desembocado el cierre con el club. Sí, dos cosas. Una, ayer Romo dijo que él creía que no tenía que salir ningún central. ¿Entonces está cerrada la plantilla o buscas uno más? Vamos a seguir valorando lo que el mercado pueda darnos. Digo plantilla, me refiero a los centrales. A esa posición. Es muy pronto, todavía queda mucho tiempo de mercado, tenemos que valorar. Lo que sí está claro es que un poco el capítulo de las salidas, pues hemos actuado ahora y vamos a empezar otra vez a analizar cómo estamos en la plantilla. Y lo que vaya a llegar, ya veis que si hay alguna situación muy clara no tengo ningún problema en comunicarlo. Todo lo que esté un poco sin concretar, o incluso haya cosas que no sean, pero tampoco creo que tengo que entrar a valorarlas. De verdad que vamos a seguir creyendo en que tenemos que valorar las cosas, porque el año va a ser exigente y estamos muy satisfechos con lo que ahora mismo tenemos en el momento que estamos. Está una de la gran parte de la plantilla creada y ya lleva una segunda sesión, y eso es bueno porque va a ayudarnos a estar mejor, pero de lo que vayamos a hacer a partir de hoy todavía es pronto para aclararos nada, ¿vale? Caso Yeray, ¿cómo está ahora mismo esa situación contractual? ¿Si crees que hay posibilidad de que lleguéis a un acuerdo? ¿Si existe el riesgo de que se vaya? Es una situación en la que hemos actuado en tiempo y forma en la prolongación, ¿vale? El club ahora mismo, desde mi llegada también, entendieron que era una situación para analizar y valorar, porque es un jugador que tiene una relación contractual, y ahora hemos entendido que era un buen momento para mejorar esa situación. Estamos en conversaciones y lo que deseamos ambas partes es conseguir mejorar esas condiciones, que se ajusten mejor al momento que tiene el futbolista, y nada, en los próximos días, etcétera, a ver si podemos daros una situación de cierre. Miquel, en cuanto a salidas, te han preguntado. Parece que la cesión de Marcos Bustillo está ya cerrada, y ya de hecho está buscando un sitio donde instalarse. ¿No va a salir nadie en esa calidad de cedido? Es decir, futbolistas que han dado el salto ahora, o canteranos que están a punto de estar en el primer equipo. ¿Tenéis valorar o valoráis, caso de Mantilla, caso de Juan Gutiérrez, el poder hacer algo así? Sí, la de Marcos es una buena noticia, porque consideramos que es un paso importante el tener una cesión desde ya, que es lo que yo, por ejemplo, doy mucho valor, ¿no? Que un club apueste por un futbolista que es de otro club, como es en este caso, que es nuestro, que va a ir un año cedido, va a dar un paso, una categoría, un nivel de exigencia en el que yo también, como director deportivo, tengo que manifestar que me interesa mucho estar cerca, a pesar de que estén fuera. Queremos hacer un trabajo de estar cerca de ellos, de seguir ayudándoles, ¿no? Porque al final hay veces que el escenario deportivo no lo encuentras en casa, y es una forma de poder crecer, y ahí sí que apuesto en eso, ¿no? En que Marcos tenga una cercanía, que estemos cerca de él para ayudarle tanto en una situación positiva como si hay una situación en la que nos esté encontrando, darle esa proximidad y seguir trabajando. De todo lo demás estamos evidentemente
atentos a las situaciones que tenemos y vamos a valorar lo que podamos ver. Pero ahora es un buen momento para observar, analizar. Se acumulan muchas sesiones en pocos días y eso, pues, con Guillermo, que estamos codo a codo y todos los días tenemos un feedback de las cosas, pues os vamos a poder ir comunicando. Sí, Miquel. Ayer, hablando un poquito precisamente del tema de los centrales, lo que decía Roberto, decía Guillermo que no contemplaba salidas en esa zona, pero ¿cuál es la situación exactamente de Juan ahora mismo? Porque no sé si Guillermo le quiere ver y valorar un poco a lo largo de la pretemporada, si el club está estudiando posibles cesiones como la de Bustillo en este caso. Y por otra parte, preguntarte sobre Bustillo, si el Racing ha activado alguna opción para prolongar el contrato o es algo que considerará al final de la cesión. Sí, a la primera pregunta, la situación es que es un buen momento para observar y para analizar. A mí también me viene muy bien, porque al final no es lo mismo observar un futbolista como lo he podido hacer desde fuera, que ahora puedo ver un día a día, ¿no? Una dedicación, ya os lo comenté el otro día, que le doy mucha importancia más allá de los 90 minutos que se juegan, porque creo que el día a día es importante. Para llegar a ser futbolista profesional hay que dar esos pasos, ¿no? Entonces, vamos a observar. El Racing tiene gente válida y tenemos que analizarla y hay que ir dándole los pasos adecuados, que creo que es donde todos tenemos que estar muy alineados, ¿vale? Que tenemos que ser conscientes de eso, ¿vale? Y de Marcos, de la segunda pregunta que me haces, tiene contrato, es una situación de una cesión de una temporada clara, cerrada, donde va a estar ahí, como se dice vulgarmente, vamos a foguear al futbolista fuera de casa desde la cercanía. Quiero instaurar eso, que un futbolista no llegue el último día de su cesión y le preguntemos qué tal has estado por allí. Todo lo contrario, quiero dar cercanía, quiero estar cerca de ellos, conmigo desde mi posición y de los técnicos que tengo alrededor, y que podamos ayudar, porque es una plaza, ¿no? Al final es una posición donde también desde fuera se puede crecer y tenemos que conseguirlo, ¿vale? Y es un poco el objetivo que nos marcamos con él.